Entonces sí me declaro profundamente creyente en la otredad. No, yo creo que lo único insoportable, por lo menos para mí, es la realidad real. Así cuando me dicen, oye, pero es que hay que ser realista, qué horror. No hay nada que me angustie más que la realidad. Yo creo profundamente en esa teoría. Que no la formuló exactamente así Freud, pero es freudiana, de que niñez es destino, ¿no? Y entonces creo que mi niñez fue muy traumática, finalmente fue muy traumática porque viví a salto de mata entre Ciudad Juárez y México, con un padre con problemas de alcohol, sin trabajo. Y yo viví situaciones muy delicadas en ese terreno. Para un niño siempre es muy problemático no tener cierta estabilidad de una casa a la otra. Eso sí, siempre hubo a mi alrededor la ventaja de la literatura. Mi papá era un gran lector y siempre me regaló libros, tanto ilustrados como libros que conseguía por ahí en librerías de viejo. Hasta que me logré asentar a partir de la secundaria, pero sí ahí con la escuela de los jesuitas yo encontré de alguna manera un punto de referencia. Me marcaron. Son grandes profesores, son espléndidos como profesores jesuitas. Estudié con ellos la secundaria y la preparatoria. Fue verdaderamente para mí un mundo del que ya no he podido separarme. Traigo la huella indeleble de ese catolicismo del que ahora, por supuesto, reniego. Yo me vine a la Ciudad de México saliendo de preparatoria, que serán 18 años, ¿no? Más o menos. Me vine a México y entré a la Facultad de Filosofía y Letras. Y mi padre me preguntó, ¿qué vas a estudiar? Y le dije, letras. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, letras. Me dice, pues eso vas a comer. Y efectivamente, de eso he comido. Luego me hice periodista, es una de mis vocaciones indudables, fundamentales que me permitió además sobrevivir. Mi primer cuento lo publiqué a los 19 años en el suplemento que hacía Luis Espota en El Heraldo. Entrevisté a muchos directores, a Buñuel logré entrevistarlo, a Figueroa como fotógrafo, en fin, al Indio Fernández. Y a los 24 años, 23 años, me fui al Excelsior y allí también seguí haciendo reportajes. Y un día que fundan la revista Plural, Octavio Paz, que acaba de regresar de la India, funda la revista Plural y el primer jefe de redacción es Tomás Segovia. Yo le llevo un cuento a Octavio Paz, lo publica. Se va al año Tomás Segovia porque se pelea con Paz, era muy común pelearse con Octavio Paz, y me invita de jefe de redacción. Por supuesto, fue una labor terrible porque Octavio Paz era un jefe muy especial, fue muy difícil para mí. Y como le había pasado a Tomás Segovia, yo dije: ya no aguanto, ya no aguanto. Y entonces le dije a Scherer, a Julio Scherer, que para mí ha sido como. Te darás cuenta por lo que te estoy contando, un hombre excepcional en mi vida. Le dije, yo ya me voy. Tengo mis clases en la universidad, colaboraré en algún periódico,
pero me dijo, no, ¿por qué no te quedas con el Diorama de la Cultura? Que era en ese momento el suplemento cultural más importante de México. Y allí fue una experiencia así maravillosa. ¿Por qué? Porque pude seguir practicando mi vocación periodística, daba mis clases en la universidad, y de vez en cuando escribí un cuentito por ahí que publicaba en el mismo suplemento o en otro lugar, pero sin pretensiones. Unas horas antes de morir, pidió a su esposa que reuniera a la familia y a los amigos más cercanos. Nos recorrió con una mirada encendida que nunca le imaginé. Sus manos pálidas estrujaban el embozo de la sábana. Mis hijos, mi mujer, mis nietos, mis hermanos, mis amigos, todos ustedes. Su labio inferior se proyectaba hacia adelante tembloroso. Los perdono a todos, los perdono a todos y les perdono todo. Julio Cortázar a mí me marcó. Yo creo que a mí Julio Cortázar, por decirlo de alguna manera, me metió de cabeza en la literatura. Así como Alicia a través del espejo, de repente se va a otro mundo a través del espejo. Yo recuerdo, por ahí de los 18, 19 años, descubriendo un libro de cuentos de él que se llama Todos los fuegos, el fuego, que fue lo primero que leí de él, que trae un cuento que se llama La autopista del sur. Después, obviamente, he leído todo lo que ha publicado. Es, creo que, el único autor del que me jacto de haber leído casi todo lo que fue él. Y es una de las pocas experiencias literarias en ese sentido que verdaderamente he cumplido al pie de la letra. Todo eso se desprendió en un libro que hice que se llama Imagen de Julio Cortázar, en homenaje a un libro que él tiene que se llama Imagen de John Keats. Pero además me influyeron mucho toda la generación del 98. Leí ávidamente a Valle Inclán, a Baroja, a Unamuno. Creo que es uno de mis autores que me han marcado más en muchos sentidos, en su sentido vital, en sus conceptos de la literatura, en su concepto de lo otro, algo que me es fundamental. Pero también tuve la suerte de que me acerqué muchísimo a la psicología y entonces, dentro de mis grandes influencias, pues estaban los autores de clásicos, desde Freud, de quien también leí buena parte de su obra, muy especialmente de Jung, Carl Gustav Jung, que me creó un concepto de la literatura verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque Jung pone el acento en algo que creo que no debemos de olvidar. Si tú dejas correr la pluma, si te permites el acto de escribir automáticamente, se van a manifestar cuestiones que quizá tú no eres consciente de ellas. Jung decía incluso algo que me parece muy importante. Decía, yo he descubierto yos, que no sabía que existían. Él decía que todos tenemos por lo menos unos 10 yos. Digo, si con dificultad uno sobrevive con uno, imagínate descubrir que tienes 10 yos. E incluso él descubrió que tenía un yo femenino al que le dio palabra en la escritura automática. Y es muy impresionante que Jung de repente empiece a escribir como si fuera una mujer. Pues esto es apasionante. Entonces, todo eso sí me formó un mundo en el cual me acercó mucho a esta experiencia que para mí ha sido fundamental en mi literatura, de lo que va más allá de la escritura misma, de lo que va más allá
de la realidad misma. Me gusta suponer y pensar, a lo mejor es solo un juego, a lo mejor solo estoy jugando, pero no importa, me lo creo, que con la escritura y con ciertas lecturas uno accede a otro mundo.